El Festival Internacional de Animación La Truca es una oportunidad para conocer las nuevas técnicas en este arte y además conocer los avances en nuestro país sobre este tema. Yacelyn Andrea Cortés con el informe. Con éxito culminó la séptima versión del Festival Internacional de Animación La Truca, que se desarrolló en la ciudad de Cali del 2 al 5 de mayo en diferentes espacios como la Universidad del Valle, SENA, Universidad Pontificia Javeriana, Universidad Autónoma de Occidente y el Instituto de Bellas Artes. Hablamos con Edier Becerra, jefe del Departamento de Diseño de Bellas Artes, quien nos comentó un poco de este festival. Y en esta ocasión también Bellas Artes nos unimos a esta celebración, a esta conmemoración. El Festival de Animación La Truca comprende los saberes o reúne los saberes de las diferentes docentes que la integramos y intenta asumir o integrar todos los pormenores de la animación. Tenemos desde stop motion, animación 2D, animación 3D e incluso animación experimental. James Caliri, Lula Gómez y Denis Chapón fueron algunos de los invitados internacionales que protagonizaron alguna de las charlas formativas y de exhibición para el fortalecimiento del conocimiento. En cuanto a la materia de producción audiovisual de animación, aunque Colombia no sea muy experta, poco a poco ha ido escalando. Colombia, en el contexto de Latinoamérica o el panorama incluso mundial, ha despegado en este tema de la animación. Llevamos un tiempo en el que estaba bastante quieto y muchos profesionales fueron al exterior a capacitarse y han regresado a traernos ese saber. Nosotros también en el Festival de Animación nos ocupamos de traer ese saber que lo vemos día a día en las películas. Incluso la siguiente, para que estén pendientes, nuestra página web es www.festivallatruca.com. Desde el Instituto Departamental de Bellas Artes informó Yacelyn Andrea Cortés para el noticiero La Voz, el noticiero de nuestra gente.